muy buenas y bienvenidos nuevamente a Materia Bis. Hoy nos encontramos en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Exactamente estamos en el barrio 8 de Mayo, en las dependencias de la cooperativa Ecomayo. Estamos acompañados por Lorena Pastoriza, que es una de las socias cooperativistas de esta organización, con quien vamos a hablar sobre qué es lo que hace esta organización, desde cuándo existe y por qué cree ella que va a sobrevivir. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Igual. Y de haber venido a conocer la cooperativa. Nuestra casa. Así es. Bueno, una presentación breve tuya, Lorena. ¿Cómo llegaste acá? Bueno, en realidad yo soy una más de miembro, digamos, de esta comunidad, que es 8 de Mayo. Nosotros llegamos acá tomando la tierra, precisamente por eso todo se llama 8 de Mayo. El 8 de Mayo del 98 fue la toma de tierras, una toma espontánea de más de 1.200 familias en este pedacito del área Reconquista en José León Suárez. Así llegué yo y empezamos a organizarnos casi inmediatamente para sobrevivir. Este era un barrio despoblado, o sea, esta era una región despoblada. Esto era peor que una zona despoblada. Esto era un relleno a cielo abierto, lo que llamamos basurales a cielo abierto. Uno de los tantos que hay también en esta área de la cuenca del Reconquista. Y bueno, la crisis, la falta de posibilidades económicas hizo que muchos tengamos que buscar un lugar donde vivir, ¿no? Ya sin poder pagar un alquiler o viviendo prestados. Y así llegamos muchas familias con la esperanza de tener un techo. ¿Cómo se organizaron y cómo empezaron a actuar? ¿Qué hicieron? Los primeros pasos tenía que ver más con la sobrevivencia cotidiana. Imagínate que en un basural lleno de ratas, el año 98 se caracterizó ese invierno por las grandes inundaciones. De hecho, si uno pregunta a los vecinos, la mayoría vino del Chaco, Santa Fe, vinieron corridos por la lluvia a muchas inundaciones, sobre todo en Santa Fe, a la casa de familiares, y al ver una posibilidad de quedarse en Buenos Aires, ¿no? Con siempre como el sueño de quedarse. Que tiene Buenos Aires. Así que tuvo que ver con eso, cómo conseguíamos el agua, cómo nos proveíamos de alimentos, cómo armábamos las casas. Tarea bien difícil porque teníamos, digamos, la policía bordeando el barrio, no pudiendo permitir entrar chapas, nada para hacernos unos refugios. Así que sobrevivimos casi 6 meses tapados con bolsa de nylon e incluso lo que venían los bolquetes de basura, ¿no? Por eso decimos que la basura para nosotros estamos como marcados, como signados con el tema de los residuos. Digo, hoy, 13 años después, sobrevivimos también gracias a la basura, ¿no? Es así. Una de las actividades fundamentales que tiene esta cooperativa y me imagino que otras que trabajan alrededor de esta. José León Suárez es una zona de cartoneros. De hecho, bueno, nosotros reivindicamos el trabajo de la recuperación del residuo. Pero siempre de acá salía el Tren Blanco, muy nombrado y muy visto en tantos programas de televisión. Este era el punto de partida, José León Suárez del tren. Lo sigue siendo, de hecho. Hoy, digamos, cambiado, ayornado, hay otro sistema con camiones, pero sigue siendo porque José León Suárez es una zona de relleno sanitario. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el único SEAMSE que funciona es el Norte 3, que está acá, ¿no? En San Martín. Decías, Lorena, entonces, que la actividad se empieza a organizar alrededor de la basura. Alrededor del trabajo del cartonero, digamos. Sí, nosotros empezamos como organización en realidad a asistir, no en este lugar, en principio teníamos un comedor muy chiquito, hecho también con maderas, era la asistencia inmediata a las familias, ¿no? Todo lo que podíamos hacer por los gurises, la leche, una olla popular, la merienda, empezamos así. Y nos empezamos a dar cuenta con el tiempo que teníamos que pensar en una salida de trabajo, y que si nos organizamos era posible, ¿no? Era posible porque como la materia prima está, el barrio no podía seguir siendo un basural. Teníamos que impedir que siga siendo un basural para poder vivir en él. ¿Y dónde podíamos generar un espacio de trabajo de,
otra forma, digo, con los mismos recursos, pero de otra manera. Casi como una necesidad. O sea, de impedir que siga llegando la basura y transformar eso en una actividad económicamente sustentable. Exacto. Si uno piensa, ¿qué podemos hacer para subsistir? ¿Qué trabajo? Tenemos que pensar en qué sabemos hacer primero. Uh-huh. ¿Y cuál es el mercado? Uh-huh. Nosotros hicimos un montón de cosas. Intentamos una panadería, intentamos vender flores, intentamos textil. Pero no podés vender pan en un barrio donde no hay para comprarla, no podés ser panadero si sos cartonero. No, partamos de esa base, acá eran todos cartoneros. Entonces, lo mejor que sabemos hacer es eso. La materia prima está, tenemos que hacerlo de una forma pensando, digamos, con una proyección económica. ¿Y no cómo es eso? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo piensan la actividad? Es un proceso, digamos. No es que empezamos, la verdad, sacando botellas de la laguna, lavándolas y vendiéndolas, como cualquier... Lo que dejamos de hacer inmediatamente, que fue una tarea individual, ¿no? Porque la del cartonero es un trabajo individual. Claro. Entonces, bueno, primero hacerlo colectivo. Que todo el proceso, digamos, de la recolección, de la limpieza y de la comercialización sea en forma cooperativa. Que eso ya es un cambio de mentalidad. Y tuvimos, por eso digo, fue un proceso. Primero hicimos un montón de otras cosas y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y sí, un cambio, también hubo mucha capacitación. Siempre buscamos rodearnos de gente que no sé si saben más, ¿sí? Si no saben distinto, todos sabemos. Entonces nos juntamos con la gente del CONICET, del CEIL, del INTI, digo, con todos los que nos podían ayudar o generaban una idea nueva. Empezamos a hacer talleres, capacitaciones, desde lo que es un trabajo colectivo hasta lo que es el trabajo en sí mismo, que es el PET, que es el cartón, que es el film, el stretch, digo, todo, desde lo que tiene que ver con lo organizativo hasta llegar al punto de la comercialización. Y en ese mismo proceso que nos íbamos capacitando, íbamos vendiendo, íbamos recolectando, íbamos armando el proyecto final, que fue un proyecto que nos llevó casi 5 años terminar de elaborar y vender, de alguna forma, a los ministerios. Íbamos con la carpetita para todos lados, golpeando puertas. No fue una tarea sencilla. Decíamos, bueno, tenemos un SEAMS enfrente, una empresa... también muy, muy problemática, digo, pero que tenía que ver, está ligada con lo que nosotros hacemos, una política de no enterramiento, que no compartimos obviamente, y empezamos a discutir con ellos también la posibilidad de tener dentro de su predio una planta de tratamiento del residuo, ¿no? De separación y tratamiento. Y SEAMSE en algún momento nos tuvo que decir que sí, ya habíamos insistido mucho, pero principalmente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confió en nuestro proyecto y puso el dinero para poder tener el equipamiento necesario.